Cámara Chileno Suiza de Comercio en primera línea representa y apoya empresas suizas aquí en el país y se encarga de traer nuevas empresas suizas al país. Para eso hace una serie de actividades y entre ellas la organización de pabellón suizo en distintas ferias. El sector minero es un sector muy importante para Chile, por lo tanto también abre oportunidades de negocios para varios países. Y en el caso de Suiza, tenemos claro que tenemos mucho que aportar, sobre todo en cuanto a tecnología. Por ejemplo, Suiza no es un país minero, pero sí es un país que construye muchos túneles, es un país que dispone de una tecnología de punto para resolver distintos problemas que surgen en la minería, y estamos convencidos de que podemos aportar y que podemos también crear colaboraciones con la minería aquí en Chile. Por lo tanto, hemos organizado este pabellón suizo por tercera vez en una feria minera, por segunda vez en la ExpoMin, con 16 empresas, que no es un número menor para un país tan chico como el nuestro, y esperamos obviamente tener éxito con esta presencia. Mira, como objetivo obviamente es potenciar nuestras empresas en el ámbito minero, solo uno. Lo otro que en conjunto con la embajada tenemos como lema la energía, que pensamos que es un tema muy importante. Tenemos una serie de proyectos que todavía no puedo, digamos, extender porque están en desarrollo, pero sí vamos a tener una serie de proyectos en relación con la energía, en relación con qué puede aportar Suiza, porque nosotros venimos también de un país que ha tenido que solucionar temas energéticos, de seguro. Otros temas que sí queremos enfocar este año también es la alimentación y otros temas que estamos pensando desarrollar en aproximadamente, yo diría a corto y mediano plazo, es el tema turismo. Esos son básicamente los temas que queremos abordar, porque pensamos que hay mucho potencial y hay mucho por hacer y mucho por aportar de parte de Suiza.